Muy buenas a todos, chavales. Soy Escocés y hoy volvemos con Planet Zoo. En el episodio anterior estuvimos trabajando en nuestro nuevo zoológico del modo desafío, es decir, en la franquicia pero offline. Ya pasamos del online, ya sabemos que va mal. Y hoy, que esto lo estoy grabando obviamente el día anterior de la publicación de este vídeo, pero bueno, hoy vamos a continuar un poquito con el modo carrera. Podría continuar y hacerme este en oro, pero la verdad que me apetece ver el siguiente nivel, ¿vale? Así es que una valiosa oportunidad. Parque de pandas. Vamos a ver este, que es parte del tutorial también. ¡Uy, qué bonito! Venga, parque de pandas, nueva partida. Vamos allá. Deseadme suerte, chicos, deseadme suerte. Bueno, pues el modo carrera aquí nos van a seguir enseñando algunas mecánicas que probablemente las sepamos, muchas otras no las sepamos, con lo cual vamos a aprender algo nuevo que podamos aplicar en nuestro zoológico. Y a la par, seguimos viendo nuevos zoológicos diseñados por los maravillosísimos artistas de la gente de Frontier, que de verdad que hay cosas. Yo sé que el escenario 6 o 7, que es el que jugué en la Gamescom, en el segundo vídeo de esta playlist, que fíjate que ya hay 20 y pico de vídeos de cuando estuve en la Gamescom, de cuando hemos jugado a la beta, todo es una misma playlist, una misma lista de reproducción. En el segundo vídeo sale el escenario 6 o 7, ya no me acuerdo, del modo franquicia, que todavía no hemos llegado, y era increíble, o sea, lo que habían montado ahí. Mira, esto le ha dado tiempo a cargar las texturas, a ver. Ah, los pandas. Son el animal preferido de mi hija. No creo equivocarme si afirmo que el animal que más cautiva al público siempre ha sido el panda. Dejando aparte a los gatos y a los perros, claro está. Hace falta algo más que un osito para arrebatarles su puesto en la cumbre. Pero, ¿sabías que, gracias al fantástico trabajo de conservación que se realiza tanto en China como en el resto del mundo, los pandas ya no están en riesgo de extinción? ¡Asombroso! Aún así, siguen siendo vulnerables. Por eso, considero un gran privilegio que nuestro estupendo zoo colabore con esos programas de conservación. Dice mucho de nuestra reputación. Una reputación que tú te vas a encargar de mantener. Qué bonito. La reputación y todo lo que haya que mantener, claro. No sabes lo importante que es para el zoo el bienestar de esos pandas. Así que ya te lo digo yo, es importantísimo. El mundo entero tiene los ojos puestos en ti. Pero esa presión no es nada comparada con la que ejercen los ojos de Nancy. Qué gracia, ¿no? Qué bonito, tío, este zoológico. Estás en China. Estamos en China. Es el nuevo zoo de Bernie, una celebración del panda. Es tan nuevo que aún no está terminado, pero luego hablaremos de eso. Primero vamos a dar una vuelta. Qué bonito, ¿no, tío? Es que es precioso esto, ¿eh? Mira el hábitat de los cocodrilos, con un puente para pasar por encima, ¿lo veis? Se ha montado aquí una valla de este estilo para proteger... Hostia, qué bonito, tío, qué bonito, qué bonito. Bueno, a ver, localiza el hábitat del oso panda, vamos para allá. Pero qué bonito este, pero es que es muy bonito, tío. Qué inspiración más grande me entra, tío, tengo ganas de construir. Ya me va apeteciendo. Vale, vamos a ver. Los osos pandas serán la principal atracción de este zoo, claro. Y tenemos la enorme suerte de que acaba de nacer uno hace unos pocos días. Este. Vamos a verlo. Ya lo he hecho. Pon en cuarentena los ejemplares de antílope. Selecciona la cría de panda. Ya la he seleccionado. Oh, ¿no te derrite el corazón? Qué cosa más mona. ¿Sabías que los pandas, o Ailuropoda melanoleuca, si nos ponemos técnicos, hostias, son la única especie de oso totalmente herbívora? ¿Ah, sí? Pueden llegar a comer hasta 38 kilos de bambú al día. No te sorprenderá entonces que pasen hasta 14 horas al día dándole a la mandíbula. Madre mía. Pero creo que esta cosita todavía no tiene estómago para eso. Qué guay esto, ¿eh? Qué bien pensado, tío. Me ha informado un cuidador de que el antílope sable fue ubicado en su hábitat sin haber pasado antes por cuarentena y ahora presenta síntomas de alguna enfermedad. Tendremos que ponerlo en cuarentena de inmediato para evitar que contagie a otros animales. Ve al hábitat resaltado, encuentra al animal enfermo y seleccionalo para consultar su panel informativo. Y yo cómo sé cuál es, será este, ¿no? Tiene que ser este, a ver. Vale, ahora haz clic en trasladar. Ah, este es, sí, este es. He dejado resaltada la instalación de cuarentena del zoo. Si no me deja trasladarlo.
A ver. Zoopedia, guardar animal. A ver. Necesitar veterinario que lleve. No puedo. Ah, trasladar. Y tengo que hacer clic. Vale, en el edificio que me ha dicho que ha dejado marcado ella. Vale, fíjate qué bien decorada están aquí los edificios de los empleados y todo, ¿eh? Bien. Vale. Qué alivio. Ahora que hemos evitado que aquí podemos poner la enfermería. Tendremos que construir un quirófano veterinario. ¿Ves? Lo sabía. Para poder tratar al antílope y devolverlo a su hábitat. Borte de dosis. Ya he resaltado donde quiero que lo levantes. Vale. Así que vamos para allá. Instalaciones, vamos allá, pues vamos a construir el este veterinario. Para poder construir el quirófano, tienes que hacer clic en instalaciones. ¿Vale? Instalaciones para empleados y luego en quirófanos veterinarios. Un momentito. Construir un quirófano, claro. Vale, lo único que vamos a poner esto, bien, ok. Pues poniendo esto así. Me gustaría poder añadirlo al edificio que ya está, pero es que no sé cómo se hace. A ver. Aquí estaría, ¿vale? El principio está dentro y por el otro lado. Por el otro lado está un poco mal. Ahí lo justo. Y ahora por aquí. Ahora sí está en su sitio. Ok. ¿Está ya qué? Construir un quirófano. Ah, vale, vale. Los quirófanos veterinarios tienen un papel crucial en el zoo. Uh-huh. Pues son los únicos lugares donde los veterinarios tratan a los animales. Cuando hay espacio para la antílope, no me deja. Vale. El personal veterinario lo trasladará de la cuarentena al quirófano. Un momento. Control. Si el agua no se depura con regularidad, las enfermedades se pueden transmitir dentro del hábitat con gran facilidad. Es más, me acaban de informar de que una de nuestras instalaciones de tratamiento de agua se ha estropeado. Vale. Y el agua de los hábitats del flamenco y del cocodrilo marino se ha ensuciado. Vale, tratamiento de aguas. He presentado la instalación estropeada para que puedas ir aquí a está. Echar un vistazo. Aquí estoy, voy. Aquí está. Solicitar mecánico. Bueno, es lo que tiene que hacer. Localízalo. Está localizado. Solicitar mecánico ya. A ver, es que va lentito el modo historia este. Salir. 7.35, ¿ves? Mecánico en camino. Pues no sé qué carajo quieres que haga yo ahora, tío. Ya lo hemos hecho. Tío, qué bonito es este zoológico, en serio, ¿eh? Me ha flipado. Mira los cocodrilos, tío. Bueno, estos no son los cocodrilos. ¿Cómo se llaman estos? Eso, los gaviales. Es que esto es precioso, tío. Qué guay, tío. Vale, no entiendo por qué esto se ha quedado pillado en la historia o qué. Modo historia. Ah, que tenía que hacer por cerca. De tratamiento de agua está hecho clic. Para consultar su panel informativo. Ya está hecho. Ya para allá. Creo que no hace falta tener ¿vale? el título de mecánico para darse cuenta de que todo está hecho unos zorros. Solicitar mecánico, venga, habla, chica. En solicitar mecánico para que venga a repararla. Vale. Deja que te explique algo. Las instalaciones uh-huh. de tratamiento de agua se parecen a las fuentes de energía en que las dos tienen un radio de influencia. Uh-huh. Esto significa que cualquier masa de agua que esté al menos parcialmente dentro de ese radio se limpiará de forma automática. Okay. Igual que en el caso de la energía, si las instalaciones se estropean, dicho radio se verá reducido. Lo que implica que dejarán de limpiar todo lo que ya no esté a su alcance. Lo podemos ver aquí. Si lo deseas, puedes uh-huh. consultar las zonas de tu zoo cubiertas por una instalación de tratamiento de aguas en el mapa de calor. Esto. Así verás de forma rápida si hay algún problema. ¿Ves? Y podrás solucionarlo. Empieza a investigar. Buen trabajo. Ahora que en la vale, instalación vale. de tratamiento de aguas ha sido reparada, qué bonito, tío. En un abrir y cerrar de ojos tendremos agua limpia en las instalaciones. Y este está vacío, ¿no? Aquí me van a hacer meter animales, reparar fijo. Instalaciones energéticas, atracciones de paseo,
papeleras, bancos, carteles y, como ya sabrás, las barreras de los hábitats. ¿Qué? Esto qué chulo, ¿no? Te seré sincera. Super bambú. Sigo algo preocupada por el susto de la enfermedad. Y creo que deberíamos realizar algunas investigaciones. Vale, vamos a investigar. La enfermedad permite prevenir futuros brotes. Y si llegan a producirse, reducirá la gravedad de la enfermedad. A flamenco, este. Quiero que empieces a investigar la bordetelosis. Bordetelosis. Puedes encontrar investigación de enfermedades dentro de investigación veterinaria. Así que ya sabes, ve al centro de investigación y pon a un veterinario a trabajar. Qué bonito esto, tío. Este puente, ¿eh? Qué bonito, tío. Vale, a ver, aquí tenemos que investigar la bordetelosis. Aquí, bordetelosis. ¿Me la habéis marcado o qué? Lo que tienes para hacerte hacia abajo, ya. Joder, ¿dónde está? Bordetelosis, arrastra y suelta. Si no encuentro. Borde. Podría haber un buscador para escribirlo, ¿eh? Botulismo, un huevo gordo, bordetelosis. Vale. Un trabajo excelente. Perfecto. Bueno, pues ya hemos conseguido el bronce. Completada la investigación, esa enfermedad ya se puede ir despidiendo. Muy bien. Continuemos. Ok. No la hemos liado con los antílopes por muy poco. No quiero pensar qué habría pasado si no llegas a ponerlos en cuarentena con tanta premura. Eso es pensar rápido. Por desgracia, en la casa Goodwin, la gastroenteritis viral ha acampado a sus anchas. Vaya hombre. Aunque solo nos ha afectado a mi esposa y a mí. Sí. Qué chulo, ¿eh? Cómo lo han decorado esto, ahora qué bonito todo. Tenemos controladas todas las tareas urgentes. Podemos empezar a centrarnos en los visitantes. Qué y bonito, a mejorar su experiencia en el parque. Verás, puedes hacer una búsqueda en nuevas mejoras para visitantes. Atracciones de paseo, nuevos tipos de barreras y más cosas en el taller. Ok. Te he resaltado estas cosas, ya las sabemos, para que puedas ir fácilmente. Selecciónalo y haz clic en ver taller. Oh, mira. Tenía tortugas gigantes. Aquí estoy yo mientras habla la tía. Estoy viendo cositas. Qué bonito está este zoológico, tío. Cuánta inspiración me da. Vale, a ver, ¿qué me ha pedido? Si no sé ni lo que me ha dicho. Localizar el taller 96, ¿no? Hola. Ya lo he localizado, ¿qué más quieres que haga? Más no puede hacer ya. Dando grupo. No quiero. Es 96, tío. ¿Qué quieres que haga? Ya me he acercado, tío. Siempre me hace lo mismo. Empiezo a investigar just a momento. Ok, vale, entendí. Lo lógico, aquí. Por último, asigna a un mecánico la investigación de las tiendas de recuerdos arrastrándolo y soltando sobre una de ellas. Qué ganas de ver qué se le ocurre. Ok. Estupendo. La investigación todavía tardará. Ahora es en cuarentena. Pero me han dado una buena noticia y podemos ir haciendo otra cosa mientras. Okay. Resulta que nos van a permitir adoptar más osos panda. Ok. Las autoridades nos han hecho entrega de 3 hembras que participarán en nuestro programa de cría. Genial. Seguro que sabes lo difícil que es la reproducción en los pandas, así que habrá que ser pacientes. Ok. El hábitat de los pandas está ahora mismo hasta los topes. Menos mal que ya tenemos otro preparado. Tenemos que crear otro, pero sabía. Antes de trasladar allí a las nuevas pandas, tendrán que pasar una cuarentena. Vamos a ir a la sección de recompensas de animales en el centro de intercambio de animales para aceptarlas. Ok. Haz clic en transferir al almacén de animales que hay junto a cada una de las pandas para que sean enviadas al almacén de animales. Ya veo. Ahora podemos transferirlas del almacén de animales a la zona de cuarentena. Ok. Para ello tienes que seleccionarlas en el almacén de animales y hacer clic primero en enviar al zoo y luego en el edificio de cuarentena. No te preocupes. Está todo resaltado para que lo encuentres con facilidad. Ya, no me he preocupado, pero gracias. Es muy maja tú, ¿eh? Es muy maja, me vas a hacer galletitas al horno. Mientras esperamos a que superen la cuarentena, podemos preparar el nuevo hábitat para que estén como en casa desde el principio.
También necesito que traslades un panda macho del otro hábitat a este. Porque sin él, menuda birria de programa de cría que íbamos a tener, ¿no? Así que venga, cámbialo de sitio y deja todo listo para los pandas. Pero qué guapo está este zoo, ¿no? Me está gustando muchísimo, ¿eh? En serio te lo digo. Está precioso. Vale, espera, traslada a nuevo hábitat. ¿Cómo? Malla gavial está a punto de madurar, mira qué bien. Bueno, a ver, un momentito. Zoo. No, que me he equivocado. Aquí no es. Aquí. Transfiere el ejemplo de oso panda al centro de intercambio. Vale, ya parece. Traslada un macho de la especie oso panda a un nuevo hábitat. Ok, a un macho, al que yo quiera, ¿no? Pues este, mira, 9,9 años. Está bien de fertilidad, de UTI. Pues espérate. Zoopedia, no guardarlo. Zoopedia, trasladar. ¿A dónde? Aquí, este es el nuevo hábitat. Sabía yo que iba a ser este, que estaba vacío. Vale, entrega programada. Añade comedero, vale. Está hecho. Prepara el nuevo hábitat de los pandas, filtros, no sé qué, no sé cuántos, vale. Bueno, más por partes. Añade un comedero. Que lo tengo que poner donde me dé a mí la gana, por lo que veo. La gente va a mirar por aquí. Lo suyo es ponerlo para que la gente lo pueda ver. Mira, aquí están las... Estas para echar pasta. Da igual, vamos a ponerlo por aquí, yo creo. Venga, añade esto. Vamos a poner los filtros, ¿vale? Especie, oso panda. Osos pandas, perfecto. ¿Y ahora qué quiere que haga? Añade un comedero. Para tomar una alimentación arbórea. Bebedero grande. Ok. De hecho, añade un estímulo de comida. Aquí, estímulo de comida. Poner este. Ya estaría. Añade un estímulo de juguete. Voy a poner los juguetes más hacia acá. Porque me da igual. El que yo quiera. Pues, que me da igual. Voy a poner este. Vale. Aumenta el bienestar del terreno al 90%. ¿Y yo cómo lo sé? ¿Eso me han traído ya los opanda? Vale. Del terreno, ¿no? El bienestar del terreno. Hasta el 90%. Pues nada, tendríamos que quitar hierba larga, lo de siempre, y poner hierba corta. A ver, terreno, hierba corta. Ahí estamos. Un poquito más. Sobra muchísima hierba larga, siempre sobra hierba larga. Da, 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 da. Pero todavía queda, Dios mío. A ver, naturaleza, ya está, vale. Ahora que... Espera un momento, que no sé qué me toca hacer ahora. Aumenta el bienestar de plantas el 90%, ok. Naturaleza, dice los filtros para obtener bioma y continentes correctos. Vale, pues lo de siempre, ¿no? Asia y templado. Bioma, templado, continente, Asia. No, continente de Asia, perdón, aquí. Vale, perfecto. Y que ponga plantas y cobertura, vale, hasta el 90%, o sea que no nos va a costar mucho. 90%... ¿Pero cómo? Este no es. O sea, ¿what? Porque aparece en rojo. No, espérate. Vale, es que aquí hay ciertas plantas que no tendría que estar, pero no pasa nada. Vale, 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 sí, este. Ver esto ahí, ¿eh? Está dando una mierda, pero vale. A ver qué más arbolitos. Les gusta mucho el bambú, así es que vamos a buscar el bambú, tío. Ahora no hay bambú. ¡Ja! ¿Qué te parece? Estas plantas son preciosas, pero son... Bueno, que ya lo sé, que son para... Ponemos así, que cuelguen, que se quede bonito, alineada la superficie. Sí, sube, sí. Aquí están los bambús. Vale, pero no me alinees nada a la superficie.
Esto no lo cuentan. Sí cuentan, pero un 1% cada uno que pongo, tío. Joder, es que hay como que... Venga, va, vamos a probar alineando la superficie. A ver si vamos a alinear. ¿No cuenta? ¿En serio? No está contando esto, tío. No sé qué más poner, tío, para que esto vaya rápido, de verdad te lo digo, eh. Tío, pedazo de árbol, tío. Ahí estamos ahora, sí, eh. ¿Cómo se nota? Los árboles tochos, tío. Es que esto es gigantesco, tío. ¿Cómo voy a poner esto aquí? ¿Puedes poner esto? Hombre, aquí sí tapo visión. Sí tapo visión a la gente, pero... Mira el osito cómo se va moviendo ya por ahí. ¡Ah! Más árboles, tú. Madre mía, qué bien. Ya lo tenemos casi. Vale, perfecto. Es más grande, cuidado ahí. Ya estamos. Las nuevas hembras de panda están sanas como un roble. Uh-huh. Será mejor que las traslades a su nuevo hábitat para que vayan asentándose. Y espero que su hábitat sea lo más cómodo posible, porque los animales solo se reproducen cuando están contentos. Uh-huh. Cada ejemplar de osos panda, ¿vale? No los puedo trasladar ya desde aquí, a ver. No me deja. Haz clic en el edificio de cuarentena. Ya he hecho clic en el edificio de cuarentena. Vaya, ¿qué? Haz clic en las casillas para seleccionar las pandas y llevarlos a su nueva vida. Ah, vale, claro. Vale, ya decía yo, tenía que haber una manera más. Tres hembras ahí de buen Rogers. Te vas a inflar, amigo. Mover aquí. Entrega programada. Qué majos, ¿verdad? Van a ser muy felices. Claro que sí, hombre. Crucemos los dedos y ojalá veamos nuevos y adorables ositos más pronto que tarde. Pero mientras se ponen a ello, creo que nosotros podemos ponernos a otra cosa. Desde luego llevar un zoo no da ni un momento de asueto, ¿a que no? Salvo que le des al botón de pausa. ¿Qué sala es? Bueno, creo que ya es hora de que hablemos de las zonas de trabajo. Ok. Ya sé que no suenan tan interesantes como los animales, pero confía en mí, son utilísimas. Verás, las zonas de trabajo son el modo de asegurarse de que el personal se concentra en hábitats o tareas concretas dentro del zoo. Así no estarán en otra parte a la hora de alimentar a los animales y cosas así. ¿Qué quieres que haga? Empezaremos por crear una nueva zona de trabajo a la que asignaremos un cuidador. Así sabrá que tiene que cuidar a los nuevos pandas. Para ello, ve a la sección Zoo. Haz clic en Personal y luego en Zona de trabajo. Ya está hecho, ya aquí. Ahora, haz clic en Nueva Zona de Trabajo. Ya está hecho, Nueva Zona de Trabajo, ya para lo hemos hecho. Para establecer la nueva zona de trabajo, vas a tener que seleccionar la puerta del hábitat resaltada. Una sala para empleados y una cabaña de cuidador. Ah, y ponle un nombre práctico. Cuando termines, sal del creador de zonas de trabajo. ¿Criadero de pandas? Criadero de pandas, ok. ¿Qué ha dicho? ¿Cuando terminara qué? Incluye edificio nuevo, hábitat de los pandas, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ya está. Pero no los he puesto... A ver... Ya que ha dicho, incluye el edificio nuevo hábitat de los pandas en la zona de trabajo. Incluye el edificio cabaña de cuidador pequeña, que son estas. Ahí estamos, instalaciones, hábitats. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ahora contrataremos a un nuevo cuidador.
y lo dejaremos asignado a la nueva zona de trabajo. Vale. Para que no se distraiga con los demás que hacen. Eso es fácil. Vamos. Todas estas cosas ya las sabía, de momento no me han enseñado nada nuevo. Vale, pues un nuevo cuidador. Haz clic en el nuevo miembro de los cuidadores para ver su panel informativo y luego en la pestaña de empleo. ¿Empleo? ¿Ninguna zona de trabajo? Vamos en la parte inferior es donde podrás asignarle la nueva zona de trabajo desde el menú desplegable. Ok. Criadero de pandas. Ya está. ¿Vale? Ahora los nuevos pandas tendrán toda la atención de un cuidador. Perfecto. Ah, y para tu información, puedes asignar todo tipo de personal a las zonas de trabajo. Muy bien. Solo debes asegurarte de que tienen acceso a todos los edificios que necesiten. Puede que te resulte más rápido asignarlos utilizando zonas de trabajo en la sección personal dentro claro. de gestión. Yo siempre lo hago así, desde aquí, así ¿sabes? Así te ahorrarás tener que perseguirlos y asignarlos de uno en uno. Mira, parece pues personal, que ya se ha completado aquí les asignas. Taca, 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 taca. Puedes ir a recoger las recompensas haciendo clic en la notificación ¿vale? o volviendo al taller. Muy bien. Continuamos. Busca investigación mecánica, muy bien. Y ahora este. Ahora ahí la tenemos. Hemos diseñado una hermosa y flamante tienda de Justa Momento. Deberías construir una cerca de la salida del zoo. Vale. Así los visitantes no se la podrán perder de camino a casa. Y nosotros no perderemos su dinero. De entrada al zoo. Ahí, ajá. Justa Momento, ok. No sé cómo va a hacer ahora para... Está claro que donde quieren que la ponga, pero... Aquí... Aquí... Será aquí... Ahí está, 3, 2, 1, boom, no regrets. Está quedando todo decidido. Perfecto. Desde luego. Bueno, me voy a tomar un descanso. Muy bien. Pero seguro que dentro de poco tendré más tareas para ti. Tiene al menos 18 especies, 15, no sé. Pues salir, a ver. Mira que son monos los pandas. Sí, son monos, sí. No me extraña que la gente se olvide todo el rato de que son osos salvajes. Me ha encantado el juego de palabras del nombre de la tienda de regalos. Ya está momento. Maravilloso. Me gusta mucho más y es mejor que el anterior. Very expensive gifts. Era algo... descarado. Vale. Ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta, ¿no? Me gustaría que aumentases la diversidad de especies del zoo. Para ello... Averigua con qué especies cuenta ya el zoo desde la sección zoo. Muy bien. Y luego en la zona animales. Uh-huh. Y si te preguntas cómo vas a lograr meterlas todas, te sugiero que combines especies en hábitats. Así ahorrarás espacio y crearás hábitats más interesantes. Consulta en la zoopedia qué especies pueden convivir juntas. Ya sabes, no mezcles leones con antílopes. Dios, qué bonito es este juego, tío. De verdad, qué bonito es este juego. Chavales, vamos a dejar este episodio aquí. Ya hemos conseguido la plata, podríamos seguir y conseguir el oro, pero de momento lo dejamos aquí. Ya continuaremos con el modo carrera. Para el próximo día toca modo franquicia. Y por lo demás, nada, un besito para todos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, como siempre. Espero que os haya molado. Me queda estupefacto con lo bonito que es esto. ¿Qué es eso que hay tan lejos ahí? ¿Por qué hay algo tan lejos aquí? ¿Qué es esto? Ah, que lo han puesto ahí de decoración sin más, ¿no? ¡Ja! Qué chulo, tío. Me han dejado huecos aquí para que tú puedas seguir construyendo. Chavales, lo dicho, lo dejamos. Un besito para todos, que se van a encender las luces ahora que anochece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.